¿Meritaría una decisión salomónica por parte de usted como presidente de la República? Pues sí, pero vamos a ver qué resolvemos. Lo vamos a atender. Y año nuevo, vida nueva. A lo mejor entrando el año podemos resolverlo. Sí hay voluntad de hacerlo, pero queremos que sea mediante el diálogo. Es importante que se conozca, que se sepa, que se escuche bien y que se oiga lejos de que nosotros siempre vamos a respetar la libertad de expresión, la libertad de manifestación de ideas, la libertad de prensa. Siempre. No hemos censurado a nadie. No perseguimos a nadie, no censuramos a nadie. No mandamos a atacar a nadie. No tenemos periodistas alquilados, comprados. Y por eso no pasa nada. Tenemos diferencias porque el periodismo, con honrosas excepciones, estaba por entero entregado a la mafia del poder en México, del poder económico y del poder político. Pues no hace falta ir muy lejos, porque hay un grupo de periodistas tan ricos en el país, porque formaban parte o forman parte del bloque conservador corrupto que se dedicó a saquear a México. Y esos son los que tenemos ahora en contra, encima. Que por cierto, aquí está la jefa de gobierno y de manera respetuosa le pido que no se deje la investigación sobre lo sucedido con Ciro Gómez Leyva. Nosotros no reprimimos a nadie y queremos saber qué sucedió. No lo vamos a dejar sin atención. Y no solo por tratarse de este asunto de un periodista famoso que atentaron contra él. Lo hacemos en todos los casos. Tenemos una política de cero impunidad. Y en el caso de los lamentables asesinatos a periodistas, en casi todos hay responsables que están en la cárcel o que están fugados. Es interesantísimo terminar el año para que no nos esté queriendo arrinconar. ¿Cómo se llama este artículo 19? Sí. Artículo 19, periodistas desplazados. Sí, se está trabajando conjuntamente.